Lo pire che sa se sarà un uomo quando ci può fare una camera, no? Me tenéis hasta los huevos. Es lo que estoy escribiendo yo. Si me salís, me pasas al zapatero. Vale. A ver, ¿qué tal? Allí te dejo todo, María. Vale, a ver la... La pegatina, lo solo tienes que dar guardado porque luego al final te lo pedimos y tal. Y la pegatina es el casco para que se la guarde. Y ha cambiado. No, se me lo rellena, visto. Descripción solo. Sur y el Monte Norte, que van al suelo, el Monte Sur, y la zona de Majadahonda, el Monte Norte. La pedales. Si es que no lo lleváis, ¿no? Joder, macho. ¿Qué hay que decir a la dos? ¡Uh! ¡Me da la arena!
¡Venga, rasca! Saber dónde están estos. Van a ir por allí, ¿no? Pero para que no te la lavas, te la has quitado. Me ha hecho una bronca. Y las agua y todo. Oye, vamos a ver que aquí son todos, somos los otros. Sí, todos muertos. Ya empezamos. Vamos a ver, ¿qué nos queda? A ver. Al uno. Madre mía, mi vida, pero bueno, qué pálida ha dado un muchacho. Oye, toma, toma, bonito, mira, dale a este niño, a ver. Es el que se ha dormido dos horas. Pueden llevarme por delante. Se pone segundo. Vamos.
hacer 15 kilómetros. Así nos esperamos para hacerles fotos. Nosotros además, como veas que va muy despacio, por la puerta grande. Este es el número, Juan. No, pero luego tienes el nombre. Sí, va por nombre, no preocupes. Hay otro grupo más ahora. Ah, muy bien, gracias. Vamos a pillar la cámara, se quedó en la. Va, pues me lo recojáis donde te lo van a sortear también.
Álvaro ha cambiado mucho su actitud. Es otro niño. Vale, nada, pues yo... Y hace mucho esfuerzo. Espera. Hemos notado mucho. Un año detrás de otro hemos estado aquí recorriendo todos los caminos de Boadilla, así que esta es la primera de este año, 2011, y quiero que Mercedes por lo menos salude aquí a todos los participantes. Bueno, pues buenos días a todos. Estáis bien trabajaditos el día de hoy, sudados, os habéis divertido. Me decía por aquí este señor que está con los pequeños y ahora vamos a repartir los premios. Y hasta el año que viene, y cuanto más afición al equipo, mejor. Venga, un beso para todos. Pues muchas gracias, Mercedes. Aquí estaremos en una ruta hoy que nos ha respetado con el tiempo. Vamos a hacerlo rápido, no voy a ser que a última hora nos quiera amenazar un poquito la lluvia. Agradecer, por supuesto, al Club Ciclista Boadilla. Aquí está Agustín Anguita, el presidente, al Lute, compañero, amigo, ciclista profesional y sobre todo amigo, que es muy importante, y a todos los... A vosotros por venir y a todos los participantes del Club Ciclista, que están ellos como representantes. Y bueno, a ver si ahora, aparte del buen avituallamiento, los regalitos que ha habido en la bolsa, a ver si ahora a quién le toca esta bici y los otros 29 regalos que tenemos preparados para el sorteo. Vamos a empezar con los más del Castillo. Gonzalo del Castillo, que es de Getafe. Gonzalo, por aquí hay unas escaleras. Gonzalo del Castillo, por el lado... derecho vuestro, Gonzalo, fenomenal ese ciclista, ya de las categorías inferiores. Aquí quédate con nosotros, Gonzalo, que ahora nos hacemos una foto. Otro mega chupachup para Diego, hará las delicias sin duda. Poneros juntitos los peques para que os hagáis una foto. Y otro mega chupachup, el tercero para Rosa Diez Álava, de Boadilla del Monte. Aquí. Corredora local, que me imagino que se la habrá pasado muy bien en su terreno, Rosa. Este chupa chup. Y ahora otro, y al cuarto, mira, chupa chup para Ángel Márquez García de Arnel Molino. Ángel Márquez García, que está aquí preparado. Y te van a dar un mega chupa chup y una anguita. Ahí, felicidades a Arnel Molino. Ahí, y ese es otro chup. ¿Cómo mola este trofeo? Vamos, de la escuela de Boadilla, aquí está para Pablo Chotaramay, Blasco. Pablo Chotaramay, creo que lo he dicho bien, y si no me regañáis, que es de Villaviciosa de Odón. Pablo, de Villaviciosa de Odón, está por aquí. Blasco, con más regalitos que hay dentro de la bolsa, camisetas y otras cosas, gorra, etc. Vamos por el 8, otro casco de niño para Antonio Martín de las Peñas de Fuenlabrada. Antonio Martín, que ya viene por ahí para recoger este casco, que siempre nos protege de esas caídas tontas muchas veces de lado, donde Anguita entrega ese casco. Vamos con el regalo 9, otro casco para Sancho Cajigos Justel de Boadilla. Pues ahí tiene, un casco que le viene bien con el traje de la escuela, rojito, que haga juego. Otro casco que va a entregar Mercedes. Y esa escuela también de Arroyo Molino, donde cerraremos el circuito. Allá por el mes de mayo. Kit de líquido aquí, pinchazo, con que quédate con nosotros para la foto. Quédate aquí con nosotros. Y el siguiente es para Mario Sánchez Muñoz, de Getafe. Mario Sánchez Muñoz, de Getafe. Vamos, respeta bien. Mira, mira, la cámara. Mira para allá, mira, la cámara, mira. Ahí está la foto, ala, venga. Es el circuito tan bonito y duro que tenemos en la aldea preparado. Bueno, continuamos. El mañana de líder. Bueno, pues Carlos lo recibe y ahora vamos con el 17, ese maillot también de Galis Sport, que entrega Juan Carlos Martín, con el primero en el club. El ¡que no te va a despacharte! El masaje para que no te duelan las piernas. Bueno, entrega a Lute,
Y seguimos ahora ya con Teños, con Alberto Contador a la cabeza, que no está. Ah, vale, pues entonces se han confundido. Bueno, pues te ha tocado, te ha tocado. Podemos sacar para leerle los conjuntos, a ver qué chulos son. Mayor y culot. Y bueno, esas son las camisetas y gorras, todo ahí, juntito. De Orbea, a juego, pues ahí le tienes. Y más cosas que van, gorra, camiseta, calendario del equipo profesional Los Pines. Bueno, pues nada, felicidades. Agustín Anguita, presidente del club, en esta bolilla entrega este regalo. Y vamos con el 24. Vaya dos espacios bonitos, naturales que hay aquí para hacer deporte. Tremendo. Y ahora vamos a sortear, entregar tres relojes para recoger este reloj. Cronómetro tan chulo para no llegar tarde, ¿eh? Como llegue tarde, verás tú. Tiene despertador y todo, y da la hora. Y cronómetro. Bueno, Diumanes, ¿eres tú? Pues nada, pues te toca. Es que él recogió el de su compañero y ahora le ha tocado a él, a José Antonio, el de José Barrio Prieto, que es de Madrid. Y tan chulo, cronómetro. Y ya nos queda el último regalo, la bici. Vamos a ver esta bombea, la cara. ¿Cuántos hay de vivos? ¡Pedro Garrido Prieto! Pedro Garrido, que ya viene por ahí con esta Orbea Dakar, réplica con la línea del campeonato. Bueno, pues felicidades por esto, entrega a la alcaldesa Mercedes Lofuente este último regalo. Con esto cerramos la prueba de hoy aquí en Boadilla, agradeciéndoos la presencia. Espero que hayáis disfrutado.